Bueno, Cazadores de Sabor, nosotros seguimos acá en Mixtura 2015 en la zona regional y nos encontramos con David. No es Juan Carlos el Chato el que los cazadores, sino es David. ¿Qué tal, David? Bienvenido a los cazadores del restaurante La Coconita. Gracias, me voy a visitarnos aquí bien. Gracias por visitar a Mixtura y nada, gracias acá a La Coconita estamos presentando nuestros nuevos platos, ¿no? Y esperaba que toda la gente nos visite, probar nuestros deliciosos platillos que estamos preparando. No, yo veo que, David, te cuento que yo veo que, bueno, que nos hemos dado media vuelta todavía, porque nos falta recorrer mucho. Claro. Hemos estado en lo que es Chancho al Palo, tiene un montón de gente, protagonista. Pero también protagonista de esta feria, Mixtura, es la comida en la selva. Veo que tiene una cantidad de gente, hermano, unas colas impresionantes. Hace poco, muy bien, ayer estuvimos reventando, yendo, la cual no se esperaba. Estamos innovando nuevos platos, es un jale para nosotros también y un agradecimiento para toda la gente que nos visita, ¿no? Claro. Agradecerle bastante a ustedes también. ¿En dónde está ubicado tu local en caso la gente no le dé tiempo de venir a Mixtura? Claro, estamos en San Juan de Miraflores, referencia a ciudad, espalda de Lula del Sur, recta a las cevicherías. Ahí nos encuentra en el segundo piso la Coconita. Perfecto. Y si van por los cazadores, ¿qué les vas a dar? Uy, ya usted sabe. Su guachao, su RC. Sus siete raíces, porque usted dice, como ya usted sabe. Ah, como el oso. Como el oso. Sí, porque si es para crecer contigo, no, a ti no te ayudó. No, ya no funciona ya. Bueno, cazadores, vamos a probar acá. A ver. Primero, ojo, el chorizo, más rico. Y nada, esto es un tacacho y este es el chocito. ¿Y ustedes lo hacen acá? Exactamente, acá mismo lo preparamos todo instante y delicioso para probarlo, ¿eh? Lo recomiendo más bien. Lo recomiendo. Bueno, cazadores, ya saben que si quieren venir acá, si no están en Mixtura, van a San Juan de Miraflores y buscan La Coconita. Nosotros acá, de la Feria Mixtura, nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, y nosotros seguimos descubriendo las perlitas, señores, las perlitas de Mixtura, esta vez con un personaje de estreno acá en Mixtura, hermano, el Cilindro Benjamín, directamente ¿de dónde? De la tierra rica del norte, Chimbote, hermano. Bienvenido acá a los Cazadores del Sabor. Acá estamos, estimados, estamos acá representando a la región Ancash con el Cilindro y la Caja China, una doble cocción mixta para que pueda acá todos los amigos que vienen a Mixtura. Los amigos de la región Ancash, Lima y el extranjero, porque bastante turista. Bastante, ¿verdad? Bastante turista, hermano, ¿no? Bastante. Ponja, gringo, japonés, de chino, todo. De todos lados, hermano. Todo gusto. Está bien que vengan a probar lo rico que es nuestra comida. Ven para acá, hermanito, un ratito, no te me vayas ahí. Un ratito para poder salir bien acá en la cámara, tú sabes. Cuéntame, hermano, ¿qué tal tu primera vez? Y no hablo de la otra vez, sino acá en Mixtura. Excelente, no lo esperaba. Excelente, buena acogida por parte del público. Bastante público, caramba, no lo esperaba, para mí es una oportunidad que no lo esperaba y espero seguir adelante. Y más compromiso para mí porque tengo que... Correcto, superar. Te impulsa a superar. ¿Y qué nos estás presentando acá en Mixtura 2015? Ya, estamos presentando el mixto entre el chancho de la caja china y el cilindro con la doble cocción y en un solo plato. Bueno, cazadores, y como quien dice, por arte de magia, apareció, este es la vedette ahorita acá en Mixtura, que es el mixto. El mixto, lo que es el cilindro y la caja china. Qué rico, o sea, puedes probar el chancho en sus dos presentaciones. En sus dos presentaciones, un solo plato. Acompañado de su ensaladita. Claro, sopita sancochada nativa de la región Ancash y su salsa criolla y espérame rocoto. Hermano, ¿y te parece si hacemos el cambiazo o no? O sea, tú me agarras el micro. Ah, claro. Y yo me agarro el chanchito. Qué rico, a ver. A este ver, es clásico la caja, a ver que suena, a ver. A ver, tiene que sonar, ¿no? Si no suena, no es caja china. ¿Qué tal el sazón? Está en su punto. En su punto. Hermano, para la gente que se perdió Mixtura, que no pudo venir, ¿dónde te encontramos? Bueno, estamos en Chimbote, en el centro comercial más grande que puede haber en la región Ancash, el Mega Plaza, en Patio de Comidas. Ahí estamos con el
chanchito de la caja china y el cilindro. ¿Ahí también encuentran el mixto? Claro, ahí estamos con el mixto también. Pero el mixto es una creación tuya entonces, hermano. Sí, lo que pasa es que todo siempre había el chancho al palo, el chancho de la caja china, esta vez lo he empezado haciendo lo mixto. ¿Y para qué me está dando la hora en todo? Porque es la región Anca y ahora en mixtura. Con todo. A ver, permíteme de nuevo el cambiazo, pero ahora no te devuelvo el chanchito porque yo me lo voy a llevar. Bueno, cazadores, nosotros seguimos acá en mixtura, dando los datos, la patadita para que la gente venga acá con lo principal de Mixtura 2015. Nosotros, los cazadores del sabor, nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, después de haber estado en el Chancho al Palo, Pachamanca, ya llegamos a la zona fusión y nos encontramos con el arrecife. Me dicen que tienen un plato de que han tenido mixtura que es un ceviche ahumado, algo así escuché por ahí. Así es, tenemos el ceviche ahumado, ceviche de cecina, la carne ahumada de la selva hecha ceviche, acompañado de unos ricos patacones, que es el plátano frito aplastado, buenísimo. La combinación del dulce, el limón y el salado le da espectacular. ¿No? Te va muy bien, no es normal, no te preocupes, a mí me pasa cada rato. Eso es lo bueno de no grabar en vivo. Más bien, Vicky, ¿no es tu nombre? Así es, Vicky. Vicky del arrecife de Mama Fe, no te olvides. Mama Fe, así se llama. El arrecife de Mama Fe, sí. Mama Fe, ¿dónde se encuentra en Lima? Estamos en la Avenida El Maestro, 570 en Comas, y en el Girón Chinchaysuyo, 245 Zárate. Bueno, cazadores, realmente Mixtura 2015 no se puede hacer dieta porque personas generosas como los que nos tratan a nosotros los cazadores, esta vez del arrecife de Mama Fe, así es, ¿está bien? Así es, Emiliano. Nada, les invito a todos a que vengan a probar el rico ceviche de cecina junto, así es, con sus ricos patacones. La carne de la cecina, la carne ahumada hecha ceviche, la misma preparación del ceviche. Combinas dos sabores, te damos dos platos por uno. Ahí lo tienes todo junto. Bueno, cazadores, yo estaba caminando por acá y no podía visitar este restaurante que lleva 5 años consecutivos, hermano, acá en Mixtura, dando de comer de lo rico. El restaurante Fernando, hermano. ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien, está presentando esta vez en Mixtura 2015. Para esta edición hemos traído... A ver, hermano, álzalo, levántalo, hermano, muéstralo a la cámara ahí para que... Los tallarines en salsa de huancaína con lomo saltado. Qué rico, es un clásico, ¿eh? Y una clásica que es la causa limeña. La causa limeña. Clásica del pollo con palta. ¿Cómo los ha recibido esta edición de Mixtura? Hemos tenido muy buena acogida, sobre todo con el tallarín de huancaína con lomo. Ha sido un plato que a la gente le ha gustado bastante, y igual a la causa, ¿no? A ver, hermano, vamos a hacer el cambiazo entonces, que esta es la parte que ya me gusta. Agárrame el micro. Ya. El tallarín, hermano, a ver. Una vueltita, un poquito de lomo. A ver. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fernando, ves, hermano, ¿no? Ajá. Bueno. ¿Y la causa? La causita. A ver, cazadores, miren. Qué rico, se come acá Mixtura. También, ¿ah? De contra varona. Pero esto está, ¿no? De película, buenazo. Sí. Hermano, para la gente que no vino acá, Mixtura, que se perdió Mixtura 2015, ¿dónde te podemos encontrar? Lanza tu cherry y hazte famoso. Bueno, estamos siempre hace 15 años ya en el mercado de San Roque, en Santiago de Surco, y nuestro nuevo restaurante que se apertura a fines de mes en la avenida La Merced, cuadra 8. Oye, también me imagino Surco. Que nos invitarás a los cazadores. Claro, están de por sí ya invitados ya. De por sí con todo, hermano, ahí tiene que entender la alfombra roja. Claro, todo listo. Bueno, llegamos allá. Con todo. Bueno, hermano, yo me sigo viendo porque Mixtura no se acaba, Mixtura no se termina y Mixtura nos sigue sorprendiendo. Así que chapen sus cuchillos y sus encendedores y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor.